Hola, ¿qué tal, queridos amigos y seguidores de este canal de Centro Atenea Espiritual? Yo soy Estivia y estamos aquí con este video para compartirte tu lectura, para ver qué mensaje trae para ti, mi querido amiga y amigo de Cáncer. Vamos a ver ahora en mayo cómo va a fluir las energías del tarot. Quiero que te concentres para que fluya toda esta vibración de tu parte. Pidas ese consejo, ese mensaje que trae para ti el tarot. ¿Qué viene a enseñarte? ¿Qué viene a decirte? ¿Qué viene a aconsejarte? También vamos a tener la presencia de consejo de los ángeles y del viaje también. A ver qué más voy a trabajar este mes de mayo, que la verdad que está súper completa. Te recuerdo que es una lectura general. Ya si tú quieres algo más detallado, te dejo la información aquí en la descripción del video. También que te suscribas al canal y actives la campanita para que te lleguen todos estos videos que vamos a realizar con cariño para ti. Y así te notifique cada vez que suba un nuevo video. Vamos a ver qué trae para ti, mi querido amigo y amiga de Cáncer. ¿Cómo va a estar tu salud? ¿Cómo va a estar la abundancia? ¿Cómo va a estar el amor este mes de mayo para ti que eres Cáncer? Pedimos al Creador, al Cosmos, al Universo, a los divinos ángeles que se desbloqueen tus caminos, se abra ya tu vida a lo que tú quieres alcanzar, tener, que avances en todos los sentidos y que fluyan los caminos y se desbloquee aquella situación que estés teniendo en este momento, que estés pasando. Así sea. Muy bien, vamos a ver qué trae para ti ahora este mes de mayo. Por parte del tarot para ti, que eres el signo de Cáncer. Bueno, arrancamos mayo con el mago. Tenemos aquí todos los elementos que tú puedes triunfar. ¿Quieres conseguir trabajo? ¿Quieres iniciar un nuevo proyecto? ¿Quieres hacer una nueva actividad, un nuevo producto? Incrementar el ofrecimiento de tu cartera de clientes o alguna situación que quieras vender, quieras iniciar, quieres realizar alguna actividad. En cuestión del amor, todo esto va a estar fluyendo, está armonizado. En cuestión de tu salud, pues tienes todos los elementos para triunfar, salir adelante, va a haber un equilibrio en tu salud, va a estar bien, pero nos marca que tú tienes un apego, una situación que no quieres soltar. ¿Qué es lo que te estás limitando, mi querido Cáncer? ¿A qué te estás aferrando? ¿A un amor que ya no está? ¿Alguna situación que se fue? ¿Algún trabajo que ya no está? ¿Algo que se aleja de mi vida y lo quiero retener? Es momento que sueltes esos apegos, esos bloqueos que quisiera detener, quisiera manejar a mi forma. Y esto me impide alcanzar y que fluya. Esto es lo que estamos viendo que se puede estar presentando ahora inicio de mayo. Que nos estamos aferrando a alguna situación. Entonces tienes todos los elementos para que tú hagas todo lo que quieras. No necesitas aferrarte a nada. Tu salud no está fluyendo como tú quieres. Deja de aferrarte a la situación de pensamientos, a cómo haces las cosas. Ábrete a otras posibilidades porque tienes los elementos para salir de esa situación de tu salud que estás viviendo, que está ahí media oscura, que no logro tener una plena salud como yo quisiera. Bueno, vamos a abrirnos los caminos a otras posibilidades, a buscar otra alternativa, a leer algún libro, a hacer algo por mí misma en vez de estar aferrado a que no puedo, porque tengo los elementos necesarios para triunfar. Todo está aquí, el aire, el agua, todo, la tierra, los elementos, los pentáculos, todo lo tienes. Para que todo esto armonizado, tienes el poder en tus manos de salir de este bloqueo. ¿En tu trabajo estás aburrido? ¿Te aferras a que no quieres que te cambien de puesto? ¿O te dicen cambia de empleo y ahí estás, que porque ya lo tienes? ¿Mejor me quedo con lo que tengo y no lo suelto? A veces perdemos oportunidades y perdemos visiones de nuevas cosas que el universo me está mandando porque me aferro, me limito, me detengo. Y luego digo, ay, no tengo lo que yo quisiera, las cosas no se me están dando, ¿por qué yo estoy así? Bueno, porque hay que ver cuáles son tus pensamientos,
qué bloqueos tengo y luego me quejo de que las cosas no son como yo quisiera. Cuando tienes al mago por un lado que triunfa, si eres una persona muy capaz, que tienes todos los elementos para abrirte tus caminos en cualquier área del amor, de la salud, de la abundancia, para que fluya y puedas tener todo esto que tú quieres. Cuando yo me aferro a algo, menos me llega. Cuando me abro las posibilidades, todo me llega en cualquier área, salud, amor y trabajo. Vamos a dejar de estarnos aferrando para que llegue la comunicación, ya sea de alguien que no está hablando conmigo, que no tengo ese mensaje, esa respuesta, que alguien no se comunica a nivel del amor. Bueno, ahora ya viene este mes a inicios que se va a comunicar. También puede haber una comunicación para un nuevo trabajo, una nueva oferta de empleo, una renovación de contratos, un ascenso, para que esté ya mejorando tu salud, porque está fluyendo el amor en ti. Entonces viene este mes a principios bien. Lo único que hay que dejarnos de aferrar a lo que no nos funciona, a lo que ya no sirve, a lo que se debe de ir, hay que soltarlo. Hay algo que quiere venir contigo, pero de momento está detenido. Vamos a tener paciencia a mediados de mayo. Si algo, yo quiero tener una respuesta, algún trámite, algún proyecto, algún trabajo, vamos a detenerlo. Mi salud, bueno, ahí va fluyendo, me va a tener la confianza de que esto va a salir adelante y va a estar bien. Tenemos en el amor aquí que se puede dar para muchas personas ya esta relación plena, la decisión de esta pareja para que tenga esta vida juntos, este amor que lo puedan disfrutar. También puede ser festejo a nivel laboral de algo que van a concluir, que logran alcanzar metas, objetivos de las empresas. También la celebración de un nuevo contrato, una firma, de un nuevo proyecto, la celebración de la terminación de un estudio, de que mejoró la salud, salir adelante de esa situación conflictiva que estaba pasando. Mis queridos, cáncer viene fluyendo para ti este mes, esto que viene de festejo. Que dejes ya de estar pensando tanta situación en tu mente que te está distrayendo. A veces hay bloqueos mentales que nosotros nos limitamos por estar pensando en cosas que a lo mejor son momentáneas y nos distraen de nuestra verdadera meta y de nuestros objetivos. Aferrarnos a ilusiones, vicios o placeres. Vamos a liberar nuestra mente de todas estas situaciones para que fluya y así pueda tener este goce feliz, contento y alegre este mes de mayo en cualquier situación que tú lo quieras ya establecer, que se dé en la salud, en el amor o en el trabajo. ¿Qué más tenemos aquí? El resurgimiento de esas situaciones que vienes pasando durante mayo. Va a estar mejor, tienes mucha iluminación, mucha luz, todo va a fluir, vamos a liberar aquello que no estaba funcionando. Este mes, ya a finales del mes, va a haber comunicación, vas a tener ese empleo que tú estás buscando, ese trato, ese negocio, ese proyecto, tu salud ya va a estar resurgiendo, pasando de ese trance que estás ahí arrastrando de meses, días, años. Bueno, es momento de resurgir, es momento de tener la confianza y confiar en la luz divina que viene aquí a purificarte, a limpiarte, a darte esta ilusión para que sigas adelante y avances. Comunicaciones para algo que tú quieres iniciar. ¿Quieres un nuevo proyecto, un nuevo trabajo, un nuevo socio, ascender en tu trabajo, conseguir ese empleo, estar mejor en tu salud? Todo esto se va a estar dando para ti, mi querido cáncer. Ahora este mes de mayo está fluyendo toda esta energía, toda esta vibración para ti, que la verdad que te está tocando muy bien. Solamente veo ahí que te estás limitando los apegos, tanto mentalmente como que aquí también me estoy aferrando a algo que no quiero que se vaya. Vamos a soltarlo, vamos a confiar, vamos a quitar esto de nuestros pensamientos que nos están limitando, ilusiones que nos detienen, que nos encadenan. Vamos a fluir, como está aquí la estrella, para que brille y salga todo lo máximo y mejor para mí. Vamos a ver qué más viene a decirte este consejo por parte del tarot para el mes de mayo. ¿Qué otra cosa pudiera hacer ahí que se te presente inesperada para yo prestar atención a ella? Vamos a ver qué te dice mi querido y mi querida amiga de cáncer para ti, para que lo lleves ya en acción y prestes atención a ello. ¿Lo tengo al revés? De plano sí lo tengo al revés. Muy bien. Me voy a voltear.
Muy bien. Sigue la comunicación, va a haber abundancia, te siguen manifestando todas estas situaciones, que puede ser que vas a estar detenido en alguna situación, va a haber la comunicación y doble de esa persona en especial que quieres que se comunique contigo, ya sea en relación del amor, alguna situación de alguna respuesta laboral, de una entrevista, algún socio, algún nuevo proyecto, contrato que voy a lograr, viene la comunicación, me va a traer esta plena alegría de abundancia, poder disfrutarlo en familia, en poder compartir, el tener este gozo, esta alegría. Viene también el 9 de copas, estas copas que están aquí, que me da satisfacción con esto que estoy logrando, que estoy teniendo, pero puede haber algo que me sienta sacrificado. Vamos a ver qué es lo que estoy haciendo, que a lo mejor me siento ahí como que esto no me gusta tanto, este trabajo me aburre, esta situación que hago del diario no es tan contenta para mí. Vamos a cambiarla para que dejes de sentirte sacrificado. Y si es en el amor que no está, bueno, ya están aquí los pajes que van a comunicarse contigo y viene esa persona ya a final de mes, se comunica y viene contigo a ofrecerte esto que quiere para ti. Alguna respuesta laboral, viene dinero entrada. Alguna respuesta en el amor, viene a ofrecerte lo que tiene. También en tu salud, viene mejorando esta situación para ti. Esto es lo que se está viviendo para ti, mi querido y mi querida amiga de Cáncer. Vamos a ver ahora qué otro consejo viene para ti de parte de los divinos ángeles para que pongas en práctica principios, mediados y final del mes de mayo por parte de los divinos ángeles, que siempre están aquí, siempre están dispuestos a ayudarnos, apoyarnos y hacer verdaderos cambios en nuestra vida. Estos milagros que se presentan de los ángeles hoy están aquí para ti. Y te dicen, muy bien, lo primero es que confíes. Confía en ti mismo, que las cosas van a cambiar. Confía en el universo, que te está ya ayudando el cosmos. Confía en que ya tienes la ayuda y tu petición ya está siendo escuchada. Que esa relación va a mejorar, debes de tener la confianza. Tu trabajo va a fluir. Ese trabajo que no tengo lo voy a poder encontrar si tengo confianza en ello. La verdad, Cáncer, que tienes un excelente mes. Trabájalo, ten toda la confianza y escribe una carta a tu ángel con todo aquello que te gustaría que el ángel te ayude. Ahí pídeselo. También cuéntale tus cosas, aquello que quieres sanar, quieres liberarte, quieres soltar. Aquí está tu ángel este mediado del mes para que pongas en práctica este consejo y trabajes con ellos. Y a final del mes te piden, de ya de 21 de mayo al 30, que te conectes en silencio. Puedes ver este video para que recuerdes lo que tienes que estar haciendo, mi querido Cáncer, y así lo pongas en práctica. Conectarte con el silencio, podemos obtener muchas respuestas, podemos encontrar la solución a esto que te está perjudicando, porque los ángeles van a estar ahí, te van a abrazar con sus alas, te van a inspirar y te van a ayudar en esto que tú quieres mejorar. En tu salud, ellos te van a ayudar a sanar. En tu trabajo, a mejorarlo o a encontrarlo. Y en el amor, a armonizar esa relación, a que ya se dé y que sea plena, que sea verdadera y que esté llena de luz, de esta vibración de amor del Creador y se manifieste en ustedes y en todo el entorno. Estos son los tres consejos que traen para ti, mi querido Cáncer. Ahora vamos a ver qué trae para ti, viajero. ¿Qué te dice para ti este mes de mayo, para ti que eres Cáncer? Muy bien, hermosas cartas que vienen para ti, para reforzarte esta ayuda que te están dando, que pongas en práctica todo esto que te estamos diciendo, son consejos que te están dando y te dicen que es momento que tú te detengas, que te conectes a nuestra madre naturaleza, a la tierra, enraízate para que puedas energetizar tu cuerpo, tu vibración, tus chakras y puedas desbloquear esto que te está pasando. Puedes ir también al campo, a la naturaleza, ahí, como decimos, acostarte, tumbarte en el pasto, disfrutar de todo lo que hay alrededor del agua, de los ríos, de los manantiales que están alrededor de la naturaleza, de la flora, de la fauna. Todo lo que hay es importante
que vayas, que disfrutes, que tomes ese baño de sol, que la verdad es importante porque te va a desbloquear, te va a abrir y vas a poder ver la vida. Hay que disfrutar la vida, tener esta alegría, esta pasión y disfrutar cada detalle, cada situación que me esté dando, vivirla plenamente, llena de alegría, entusiasmo y poderla compartir con toda esta gente, esta pasión por mi trabajo, esta pasión por lo que hago, esta pasión por mi pareja, esta pasión por mi propia salud, este placer de hacer las cosas de una manera que yo misma me voy desbloqueando, me voy abriendo y va cambiando mi interior, va cambiando mi entorno, mi exterior y voy a alcanzar todo aquello que yo quiera. Y por último, a finales del mes, viene esta carta para decirte que es momento que tú tomes eso como una gran fuerza, que tú puedes ir más allá de todo lo que tú quieras, de todo aquello que te limita, de aquello que te encadena, de aquello que no te deja avanzar. Vas a poder hacerlo, está dentro de ti, tienes ese poder para ir, fluir, abrirte los caminos y poder alcanzar eso que tú quieres. Vamos a trabajar en estos consejos del viaje para este mes de mayo. Tú que eres mi querido amigo de Cáncer y amiga de Cáncer, para ti, esta es tu lectura. Te pido que actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos, que lo compartas en las redes sociales y que te suscribas a este canal de Centro Tenea Espiritual para que te lleguen todos los videos que vamos a estar compartiendo. Me dejes los mensajes, que con gusto yo te voy a leer tus comentarios, que todo lo que tú quieras, aquí estamos para ayudarte. Yo soy Estivia, te mando un fuerte abrazo, bendiciones infinitas para todos. ¡Hasta pronto!